Escuchate esta porque te morís. Hoy se reincorpora un empleado a la fábrica y Nova que nos saluda a todo. ¿Y cómo te fue las vacaciones? Se fue a Brasil, a Río de Janeiro. Ah, espectacular, espectacular. Primera vez que viajo en avión, divino el hostel, espectacular todo. 20 años tiene, primer laburo en blanco, la verdad que primeras vacaciones que se va él con los amigos. Espectacular. Bueno, vuelve el inyector, adivino, empieza a sacar banqueta, todo. Y al mediodía, a la hora de comer, toca la oficina, tic, tic. Guille, ¿puedo pasar un toque? Sí, pasá. Viene y me trae unos tickets. ¿Unos tickets? Sí, Guille, los tickets de las vacaciones. ¿Cómo los tickets de las vacaciones? Sí, los tickets de las vacaciones. El vuelo, el hostel, que me moví ahí, la comida. Decí que gasté poco, me dice, porque fui a hostel. Así me quedé mirando. Las vacaciones pagas no son así, amigo. Yo pregunto, solo a mí me pasa. Las vacaciones pagas quiere decir que vos no venís, pero que seguís cobrando tus días. No es que yo te voy a pagar las vacaciones que te vayas a Dubái, o a la costa, o a la Patagonia, o a Río de Janeiro. Le expliqué todo. Se fue re triste. Guille, yo pensé que las vacaciones paga era que la empresa me pagaba todo. Yo, la verdad, pagué un vuelo, pagué hostel. Yo encima dije, bueno, para no hacerlo gastar tanto a la empresa, voy y pago un hostel. Cerrame la 4, capo. Le pedí permiso para contarlo porque... Primero me se me agarró como, no puede ser que piensen esto. Le expliqué todo, encima ahora se metió en un quilombo, tiene que pagarla. No sabe lo que es ahora. Qué capo. Vamos a tener que ayudarlo porque es un 10 laburando, es un 10. Pero bueno, cosas que pasan, no sé. Hay que ser más claro a la hora de contratar gente. No sé, díganmelo ustedes. La próxima yo lo empiezo a decir. Mirá que las vacaciones pagas. No corresponde a que vos te vayas. Te pago los días aunque vos no vengas. Hay que hacer las cosas más claras, gente. Mucho más claras. Chau.